Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Yay, eso es bueno. Como que veo un poquito de delay. Hi Tom, how are you? I'm good too, thank you. I just think there's a little bit of delay, so I'm going to close a little, a couple of things. Ok, espero que con eso ya agarre mejor. Hola Jorge, ¿todo bien y tú? Aquí iniciando y saltándome las notificaciones. Sí, ya. Ya tenemos puntos de canal. Todavía no he configurado las recompensas, pero ya nos la dio Twitch. It's official now. New to Splatoon 2, came from 3. Qué raro, casi siempre es al revés. Pollito.
Pollo. Okay, so quiero intentar unas cuantas cosas nuevas, pero no sé si funcionen. No. Yo creo que sería gratis porque no puedo precisamente controlar cuándo pase. No. No debí de haber elegido esta arma porque todavía no me acostumbro. Ah, pero quería probar cosas nuevas. No, no puede ser. Sí, no. No, 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 no.
Pero GG. Yeah, it was hard because I don't really know how to use that weapon, but I wanted to give it a shot. Sí, estoy jugando con Tom. No! So that's how you use that. Hola, Pepecito. No sé por qué no avisa. Sí, ya tenemos. Todavía no las he elegido, pero ya están programadas. Ya Twitch reconoció que sí, ya se cumplieron los requisitos. No, 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 no. Was already dead, and I just stood there. Claro, adelante. Sí, a mí también me pasa que avisa muy tarde. No, no, no. I'll stop trying to use new weapons right now. Por si acaso. Sí, mi código este. Ahí está. Jajaja.
justo al mismo tiempo. Ay, ahí no se puede pintar, ok. No. Sí me apantalló un poco. No. Sí, ahorita la acepto. Nada más que termine la... Que termine este encuentro. Y la acepto. Trying not to use the special attack when I'm really vulnerable, but I still get splatted. No. No. This one. No, yeah, this one. You're still... way better than me. Claro, sí,
nada más este... Oh, no, 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 no. Nada más terminamos este. Y le das en unir. Es que creo que sí hay un poco de lag entre lo que hago y el stream. Entonces no me entero como que en tiempo real de lo que están diciendo, sino unos segundos tarde. No sé por qué. Normalmente no pasa. O por lo menos no tanto. Ajá, son unos cuantos segundos, pero... ¡No! Nadaremos, nadaremos. ¡No! Can Pepito, Pepecito, sorry, join us? ¿Ya tan rápido llevo 17 veces? Perfecto, entonces... Únetenos, por favor, Pepecito. ¿Ok? Espera, ese zip, ¿a qué se refiere? Ya nada más esperamos a que regrese Tom. Ah, perdón, me distraje un poco. Sí, nada más que regrese Tom. Y ya, vemos. Thank you.
¿Ya ves? Por quejarte tanto de que, ¿por qué dos contra uno es injusto? Sí, yo creo que sí, dos contra uno, pero vamos a ir rotando, yo pienso. El gran problema es que con estos segundos de lag. Me es como que un poco complicado coordinar todo. Yeah, sure. The two of them against me. ¡Oh, rayos! Ok, creo que no puedo controlar como tal lo de los comerciales, pero puedo poner Ah, ok. Puedo poner que haya un anuncio en momentos en donde en realidad no estemos haciendo mucho. Y eso nos da 10 minutos libres sin anuncios. Por lo que entendí. Wow. ¿Por qué dices que no? ¡Ganaste! Sí. So now. Pero no, no perdiste. Thank you.
Okay, let's try using this. Or maybe not yet. Yeah, yet. No! Ok, ¡No! A ver, espera, es que tengo que pensar. ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? Porque no... ¿Por dónde subo? Para empezar. ¡Stop it! ¡No! Okay, I'm gonna try painting all this area. Maybe. No. Where's Tom? I can't find him. No sé por qué. Es que el problema es que no sé cómo. ¡No! Es que no sé cómo subir al otro lado. A ver, vamos a nadar. Y en cuanto pueda usar el propulsor. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No puedo avanzar así. Me regresa donde estaba al inicio. Yeah, indeed. Now, I'm going solo. Sí, eso es lo que acabo de pensar. Si no lo podrías usar para... Para avanzar muchísimo. Entonces, como que es una forma de ajustar el poder. Okay, here goes nothing. No, tampoco se trata de que te contengas. Tengo que experimentar todo lo que venga. No. ¿Dónde están todos? Es que me quedo sin tinta muy rápido. Ah, ¿por qué? Ah, ya sé. Es porque estoy usando las bombas deslizantes. ¡Ah, esa esfera! Ok, creo que se acerca un concierto a tres ladridos. O tal vez no. Creí que iban a empezar a ladrar porque escuché la campana del camión de la basura.
y siempre le ladran. Ay, claro, tenía que hablar. Okay, how am I gonna do this? No, 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 no. Hi, Kazu, how are you? Good morning. Oh, no. No, 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 no. Por allá no, por allá no, por allá no. Ah, this is so confusing, because I'm trying to speak two languages while playing, and there's also the lag, so this is too much for my ADHD. Yeah, I'm suffering a little bit. Pero es divertido. No, espera, eso es una bomba. No, no es una bomba, era una patineta. Yeah, sure. Wow. Eso estuvo brutal. Mira, ya soy del club de los 27. Sí, como que sí hay muchísimo lag y eso, me preocupa bastante. Porque no sé cómo arreglarlo sin detener el stream. Okay, so let's try this. Wait. Okay, maybe. Maybe, and just maybe, I'll have a chance. What's... Ah, okay, you were... Oh, okay, now I get it. You were up there. I was wondering what that light was. No, not again, not again, not again. ¿Ya de una vez? ¿O entre partidas? O sea, porque puedo poner el comercial, pero eso no arreglaría el lag. Creo.
Uf. That way we'll have teams of two. Sí, por eso, en cuanto acabemos esta, pongo el comercial para que haya 10 minutos libres. Ah, ok. Yo pensaba que ya estaba así de, ¿por qué no has puesto el comercial? ¿Por qué no has puesto el comercial? Yo, no, espérame, espérame. Ah, espera, 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 espera. No. Entonces, nada más que Casus se una. Sure, no problem, Tom. Sí. Sí, se ve muy intimidante el 96. Creo que por esos 30 segundos de comercial no son 10 minutos libres, son 20. Stop. Okay. ¿Por qué cosas raras? Muy bien, esto va a estar intenso. Fue bueno poner el anuncio en ese momento.
No, espera, no, que es... What was... Ok... Okay, that one's sick. That's a sick weapon. No, 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 corre, 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 corre. Corre, corre, corre. O más bien nada, 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 nada. Sí, tiene un alcance enorme. Sí, yo también siento que van más, no sé, ya perdí la cuenta. No, 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 no. Okay. This is bad. Let's go, let's go, let's go! No! Dude, that's awesome! I mean, we're getting obliterated, but it's still awesome. No, 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 no. Sí, está bien roto. Thanks to you, Tom. See you later. Sí, creo que lo entiendo. Oh, mira, en Genix también está. Entonces, alguien más ahora tiene que hacer el lobby. I mean, I could create the game, but I have no experience yet, so if any of you want to do it, perfecto. Oh, eso estuvo muy, muy intenso.
No lo sé. No sé por qué. Yeah, we're ready. Random teams, maybe? Para que así o no lo sé. A ver, ¿qué puedo hacer? Sí, tal vez sería una buena idea. Porque sí está mortal. No, 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 explota, explota. Eso. Por lo menos logré que explotara. But it's chill. No, 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 stop, stop. Ah, muchas armas que todavía ni siquiera sabía que existían. Can't even run. No, 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 what's that? Okay, 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 now I get it, now I get it. No, I don't get it. I mean, I do, but it's still insanely hard. Okay, esto ya fue. Probablemente. ¡Salta! ¡Oh! No puedo creer que sobreviví, pero... ¿Pero para qué? Dude, this is insane. I mean, I don't even know everything that's going on, but it's so fun.
de chill. Estuvo muy intenso. Y éramos los dos y aún así quedó muy cerrado. Mean, Casu is really good. Esto es la guerra. Todavía nos quedan 14 minutos sin anuncios. Qué raro, pensaba que ya había pasado más tiempo. ¿O ya salieron más anuncios y no me di cuenta? Entonces ya habían... Ok, entonces probablemente ya pasaron 25 minutos desde que... Desde que puse eso. Y ya no, y ya salió otro. Eso es bueno, entonces. Ahora entiendo por qué hay quienes en sus recompensas tienen la opción de Roll Ad. Porque así los mismos viewers pueden elegir que salga un anuncio cuando no está pasando algo muy interesante. Y evitar que que pase cuando hay algo importante. Ahora todo tiene sentido. No sé cómo se programaría, pero sí me gustaría intentarlo para que así no solo fuera yo quien dijera, ah, en este momento no está pasando algo muy importante, podemos poner un anuncio. Sino podría ser un buen canje. Callado, con razón, no están mis perritas, no sé a dónde fueron después de su concierto, pero no han regresado. That was amazing.
fue con la básica. Surf War. What's the difference between a turf bar and a pirate? Ah, private. I mean, maybe. Claro, en lo que... let's finish this match and then... No, pensé que nos íbamos a tardar un poco más en iniciar. Pepecito, dice Kazu que qué tal si nos metemos a... Sí, perdón por el comercial, pensaba que nos íbamos a tardar más. Que qué tal si nos metemos a... al multijugador. Dios de mi vida. Oh, menos mal regresaron, no se han perdido nada realmente. Me acaban de reventar la primera vez. Es que sí fue mi error porque yo fui el que programó ese... No, bueno, no lo programé, pero el que puso ese comercial porque pensaba que íbamos a tardar un poco más en iniciar. Pero bueno, ahora tenemos media hora libre. Ya me han reventado muchas veces hoy. ¿A ti no te salió nada? Curioso. ¿Por qué lo dices exactamente? O sea, yo sé que voy a sufrir, pero ¿por qué lo dices en esta vez? Especial como... ¡Ah! ¡Tienes Adblocker! ¿Cierto? No lo sé, podría ser que por eso te salieran. ¡No puede ser! ¡Reventé! ¡Una vez! O sea, no sé cuántas veces ya perdí, pero... pero por lo menos reventé una. Come on, that's just sad. 3.1%. I mean, I'm not complaining. It was pretty fun, but... Oh, there's no problem. It's really fun.
having more people. So let's go to the Turf Wars. Ah, wait. ¿Cómo entro al online con...? Don't worry. ¡Ah, no elegí arma! Ajá, o sea, no crearlo, ¿verdad? Pero literal es nada más darle en multijugador amistoso. Porque por ejemplo ahorita Kazu sí entró. A ver, ok, voy a ver todo eso, ok, le doy y a ustedes les aparece para unirse, ok, y... Ah, ok, y ahorita veo lo que me mandó Kitten porque ya se recorrió el chat. Y no lo alcanzo a ver muy bien en la miniatura. A ver, ok. From Incopoly Square, press the X button. The lobby, friends. Ok, no estoy seguro, pero voy a intentarlo. Necesito terreno alto, Anakin. It's over. Y así también subiré de nivel.
como lo hace el sol ardiente. Adelante, sigue avanzando. Fe, y con la frente en alto siempre tienes que estar listo. Nadie me vencerá, seré más fuerte. Los sentimientos que nos unen sincronizarán, porque nuestros lazos irrompibles se harán. Fuertes hay que ser, debemos continuar juntos los dos. Y Kuse, esta batalla ardiente se volvió. Ok, ya. Vamos a ver qué. ¿Cómo nos va ahora que sí ya estamos aquí? Y que sí me acordé de elegir mi arma antes. ¡Déjame en paz! ¡Deja de perseguirme! ¡Deja de perseguirme! ¡No! ¡Come on! ¡It was you, Kazu! Está bien. No pasa nada, ya no es necesario andar contando porque sería mucho. The thing is, Kazu is in the other team. So I'm afraid. No, come on. Tú también estás en el otro equipo, Pepecito. ¡Me van a destrozar! ¡Pollo! ¡Epa! Sí, la masacre continúa. My team members are actually pretty good, because even though I'm getting defeated every second, we're still covering a lot of territory. Vamos a cubrir lo que podamos, vamos a cubrir lo que podamos, lo que podamos, lo que podamos. Let's try it again.
No menciones las ramitas. No menciones las ramitas, todavía duele. No, quiten, no pasó nada. O sea, bueno, sí pasó, pero... pero ya tiene rato que pasó. Es como si decimos... lo de el hermano Donna de Luffy. Ya tiene rato. ¡No! ¡Lo siento! ¿Was it too soon? No. Get away from me, get away from me, get away from me, get away from me. Pero... ¿segura? Incluso si todos los otros Mugis, incluidos Chopa... ¿goodbye? ¡Ya, GG! No, Pepecito, créeme que a ella no le puedes decir eso. Si algo le pasara a Luffy, ella sería la primera en enterarse. Todavía falta un rato para que se acabe. ¿Cuáles enlaces? Ah, ya sé cuáles enlaces, sí. Sí, muchas gracias, Pepecito. Hay muchas cosas que tengo que
que cambiar y todo eso. ¿Ah, ya te encargaste de eso? Muchas gracias, Haru. Iluso yo pensando que que no te ibas a encargar tan pronto como pudieras. Okay, so maybe I should paint everything near our base instead of trying to get to the enemies. Ah, pero no hay problema, o sea, porque mientras tú no mandes algo así, ¿por qué no lo harás, o sí? Yo quiero pensar que no. Lo siento, ahorita que termine la partida, Pepecito, ¿podrías ayudarnos intentando poner un link en el chat? Literal, así sea un link a google.com o algo así. Solo para corroborar que funciona. Wow. Sí. Ya no tenemos que preocuparnos entonces. Es que siendo sinceros, al principio no creí que fuera a crecer a más de 50 seguidores el canal. Entonces dije, realmente no creo que llegue alguien y lo ponga. No, no es su culpa, es mi culpa. Pero volveré a estar en onda. I just need to keep on trying and improving. Getting better. Okay, I'm screwed. Los dos están en el otro equipo. Ya fui. Ya fui.
CF. No, 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 no. But I have to keep on trying. Drink water, you dehydrated bitch. Thank you, kitten. I will. Creo que ya se nos va a acabar nuestro tiempo sin anuncios, entonces cuando acabe esta partida debería poner otro. Una reventada mutua. Quedan como 5 minutos, ajá. Entonces sí debería hacerlo en cuanto termine este. De hecho, como ya vi que se pueden acumular, o sea, el tiempo sin anuncios, en algún momento podría poner... Rayos, no, ya se acabó el tiempo entonces. En algún momento podría poner 2 minutos de anuncios. Y eso en teoría nos debería dar... casi hora y media libre. Sí, o sea, por eso dije que que en algún momento, o sea, así como que muy muerto. Ah, mira, tenemos 35 minutos sin anuncios ahorita. ¿Serían 2 horas? No lo sé, hay mucho que tengo que aprender. Lo que sé es que ahorita... Almost level 97. Yeah. I wonder why that is. I mean, you're insanely good. Eres especial. Eres el consentido de... ¿de papá Jeffrey? No me sorprendería que fuera precisamente porque Twitch te sabe algo.
Yes, we'll keep on trying. Thread that fine line. Ah, we'll keep on fighting. Till the end of time. Till the end of time. Y así, aunque perdamos, we'll keep on trying. Probablemente, sí, muy probablemente. Te saben cosas. So that's how that works. Oye, por cierto, Marcus no ha aparecido hoy. Pues es que todo eso está en California, ¿no? ¿No será así como que en Silicon Valley, como...? Ok, bueno, este mapa sí lo conozco. ¿Ya llegó al nivel 97? I didn't notice. Kazu, you already reached level 97? I mean, that's insane, but awesome. No, 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 get away from me. And now, you. No. No, stop, stop, stop. Sobreviví más tiempo del que pensaba. Vamos, 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 vamos. Antes de que llegue alguien. Ahí viene alguien. No. I mean, it's not as hard as previous matches, but...
It's still hard. Stop it! Stop it! ¡Adiós! ¡Eras tú! Y fue todo el tiempo que necesité para... para poder reventarte, aunque fuera una vez. Y ahí está la venganza. Donde las dan, las toman. Oh, okay. Sí, justo ahora. Podría ser. ¿Pero sí estará abierto? ¿Cuándo fue que estaba cerrado? Ayer, ¿no? Sí, no creo que hubiera dado tiempo. Además, todavía nos quedan como unos 15 minutos. ¡Oye! I hope today it's open, because I'd really want to go for a salmon run. Let's finish this match first, so we can see if Kasu wants to play a Salmon Run 2. Claro, Kitten. Gracias. No. I don't even know how that works, because they have some kind of shield. No.
Dios. No, otra vez. Marcus. Literalmente tiene como 10 minutos que comenté que se me hacía extraño que no hubieras venido. O sea, no porque tengas que venir siempre, obviamente. Sino solo porque se me había hecho raro, entonces... ¡Ah, ya estás en tu casa! Hey, Kazu, ¿wanna go for a salmon run? Sí, la verdad es que... ¿En serio? ¡Qué genial! Ok, so let's do it. Es que me gusta siempre terminar con raids. A mí ya no me mandó. Yeah, sure. I'll join you. No, no te preocupes, Marcus. Créeme que entendemos y no tienes que estar en cada directo. Nada más. Se me había hecho... curioso. Yeah, sure, no problem. Maybe I can run an ad real quick. In the meantime. Okay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué? Que lo presientes mucho. Ya regresaste. ¡Yay! Mandemos otro. Mientras tanto. Para poder tener casi media hora. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ok, según yo, sí iban a regresar a tiempo para el inicio de la Salmon Run. Sí.
Sí, sí llega a pasar. ¿Ya no te salieron? Ah, eso es bueno. Porque entonces significa que haya hay alguna especie de control que evita que pasen tantas cosas. El problema, el pequeño problema con eso, Marcus, es que dices que el Yandere desactualizado no tiene el modo de los 80s, ¿verdad? A ti nunca te salen, Pepecito. ¡No! ¡Me reventó! ¡No, no, no! Y es que el modo normal está prohibido en Twitch. Lo comprobé la otra vez y en la lista de juegos prohibidos de Twitch está el Yandere normal. Ese es el único problema. F en el chat, porque sí me encantaría poderlo jugar, pero el único que permite Twitch es el de los 80s. Entonces, ¡ah, rayos! Sí, yo entiendo que es básicamente lo mismo. Y bueno, sí, efectivamente, el creador dice que no hay problema. Y si fuera nada más que no está listado el normal, lo intentaría. Pero la cuestión es que hay una lista de juegos prohibidos en Twitch. Y entre ellos está el Yandere. Entonces, como lo dicen de forma muy clara, si no creo que sea buena idea correr ese riesgo. Y créeme que me muero de ganas por jugarlo, pero es un costo un poco alto. Ah, estas cosas ya sé. Ah, ya sé qué son. Sí, tomémonos nuestro tiempo. Sí se va a poder.
No, 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 estamos tan cerca, estamos tan cerca. We're so close, we're... Yeah! ¡Yay! Subí de nivel. Bueno, no, pero conseguí unos cuantos puntos. Okay, Kasu, thank you for playing here. Have a great time and have fun. Okay. Ok, eso lo explica mucho. Ah, no sé por qué me siento como no ansioso. Pero no así como de estar teniendo una crisis o algo así, sino simplemente como necesitar moverme o algo así. Dave, sí, probablemente. Okay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, por allá. Sí, yo creo que en cuanto acabe esta ronda, me voy a levantar tantito. No, 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 no.
No, déjenme, 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 déjenme. No. Pero se supone que todavía tenemos como 15 minutos libres. ¿Y no se suponía que a ti no te salían? Ya no entiendo entonces cómo funciona, o tal vez el tiempo se fue muy rápido y ya pasaron esos 15 minutos y no me di cuenta. Se te acabó el contrato con Twitch. No entiendo entonces cómo funciona. ¿Cuánto tiempo lleva jugando? Ajá, ¿Y justo hoy se acabó ese año? Ah, no, déjenme, 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 déjenme ir, déjenme ir, déjenme ir. Ok. Yo sé, yo también estoy bromeando. Vamos, 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 sí lo logramos, sí lo logramos, sí lo logramos, solo necesitamos tres más. Ok, ya lo logramos, ya lo logramos. Pero si puedo llegar con este último, estaría muy bien. Eso. Nah, yo sé que era broma.
Ay, no sé. A ver, vamos a estirarnos. No sé, siento que ahorita ya fue mucha adrenalina. O sea, ha estado buenísimo, pero como que necesito cambiar un poco de escenario. Me gustaría probar esos. Pero poco a poco. Poco a poco iré consiguiendo más. ¿Qué les parece si le seguimos un rato a las rutas a Yori? Como que quiero algo chill. Vamos. Ah, pero en la parte en la que estamos, sí es chido. Es un juego muy wholesome, muy family friendly. Nada más, tengo que... Que cambiar. ¿En serio lo eres? Digo, porque a mí no me consta que no lo seas. No sé si sí se cambió. No sé. Sí, sí se cambió, sí se cambió la información. Su Kwoni. Si llega a haber anuncios, por favor avísenme para hacer pausa. Supongo que no falta nadie. Echa un vistazo por el aula.
fue más estresante de lo que pensaba. Es como si todas me estuvieran juzgando por lo mal que escribo. Aunque intenten ser amables, es imposible que mis poemas estén a la altura de los suyos. Después de todo, este es un club de literatura. Supongo que es culpa mía por meterme en este lío. Al otro lado del aula, Sayori y Mónica están charlando alegremente. Mi mirada se clava en Yuri y Natsuki. Intercambian hojas de papel con cuidado. Están compartiendo sus poemas. Me fijo en cómo cambian sus expresiones a medida que leen. Natsuki, frustrada, frunce el ceño. Por su parte, Yuri sonríe con amargura. ¿Qué con este vocabulario? ¿Eh? Perdona, ¿dijiste algo? ¡Ah! ¡No es nada! Natsuki devuelve el poema al pupitre desdeñosamente con una sola mano. Es bastante sofisticado, supongo. Ah, gracias. El tuyo es lindo. ¿Cómo que lindo? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que trata sobre el sentimiento de desidia. ¿Qué tiene eso de lindo? Ya lo sé. Hablaba del vocabulario, supongo. Solo intentaba decir algo agradable. ¿Eh? ¿En serio te costó decir algo positivo? Gracias, pero fue todo menos agradable. Bueno, podría hacerte un par de sugerencias. Si quisiera sugerencias, se las pediría a alguien a quien le haya gustado. Y para tu información, sí gustó mucho. A Sayori, por ejemplo. Y también a Dan. Por tanto, soy yo la que te dará encantada algunos consejos. Para empezar... Disculpa. Agradezco tu oferta, pero me ha tomado mucho tiempo crear mi propio estilo. No pienso cambiarlo en un futuro próximo, a no ser que me cruce con algo especialmente inspirador. Y, por el momento, no es el caso. A Dan también le gustó mi poema, para que lo sepas. Incluso me dijo que lo impresionó. Natsuki se levanta de golpe. ¿Eh? No sabía que tenías tantas ganas de impresionar al nuevo, Yuri. ¿Eh? Eso no es... Lo que pasa... Yuri también se pone de pie. Es que está celosa porque Dan aprecia más mis consejos que los tuyos. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes que no prefiere los míos? ¿En verdad te crees tanto? Yo... no... Si me creyera tanto... me esforzaría para que todo lo que hiciera quedara lo más lindo posible. ¿Están todas bien? ¿Sí? Pues ¿sabes qué? No es a mí a quien le creció el busto por arte de magia en cuanto apareció Dan. ¡Natsuki! Oye, Natsuki, eso es un poco... ¡Tú no te metas! No me gustan las peleas, chicas. De repente las dos se voltean hacia mí como si se acabaran de percatar de mi presencia. Dan... Está intentando hacerme quedar como la mala. ¡Eso no es verdad! Ella empezó. Si se diera menos aire, si aprendiera de una vez que un estilo de escritura sencillo es mucho más eficaz, no habría pasado nada de esto para empezar. ¿Qué sentido tiene escribir poemas tan rebuscados solo porque sí? Hay que ponérselo fácil al lector para que entienda el significado, no obligarlo a que se esfuerce para comprenderlo. ¡Ayúdame a explicárselo, Dan! Espera. Si en nuestro idioma hay tantas palabras tan profundas y expresivas, es por algo.
son la única manera de reflejar sentimientos y significados complejos. Al evitarlas, además de ponerte límites innecesarios, estás desperdiciando su potencial. Tú me entiendes, ¿verdad, Dan? Ay. ¿Y bien? Un segundo, ¿cómo acabé metido en esta situación? Ni siquiera sé escribir. Pero es posible que me gane la simpatía de la chica a la que le dé la razón. Y ella tiene que ser... A ver, un youtuber fue a París solo para probar un croissant. Digo, si tuviera la cantidad de dinero para hacer eso... Tal vez lo haría. Pero aprovecharía el viaje para otras cosas. Neji Jiraiya. ¿Y el brazo? ¿Qué? ¿Por qué? Claro, Kiten. Sí, es... Ayúdame, Sayori. Natsuki. Natsuki me mira fijamente y se me secan las palabras en la garganta. Así que me volteo para mirar a Yuri. ¡Yuri! Pero Yuri tiene una expresión tan indefensa que me siento incapaz de decirle nada. ¡Sayori! ¿Eh? Sí, a Sayori le incomodan muchísimo los conflictos. ¿Por qué se pelean si saben que su amiga se sentirá mal? Dan. Bueno, pues eso es problema suyo. Ella no tiene nada que ver en todo esto. Estoy de acuerdo. Es injusto que los sentimientos de las demás se interpongan en nuestro conflicto. Sí, a menos que Sayori quiera decirle a Yuri que está siendo una idiota y una estirada. Ella jamás diría eso. Eres tú la que la agobió con tu inmadurez. ¿Perdona? ¿Te estás escuchando? Por eso a nadie le gusta... ¡Paren ya! Natsuki, Yuri, ambas son mis amigas. Solo quiero que todo el mundo se lleve bien y sea feliz. Mis amigas son gente maravillosa. Y yo las quiero precisamente por sus diferencias. Los poemas de Natsuki son increíbles porque expresan muchos sentimientos con unas pocas palabras. Y los de Yuri también porque dibujan imágenes preciosas en tu cabeza. Todas tienen mucho talento. ¿Por qué estamos discutiendo? Porque... Bueno... Además... Natsuki es linda y eso no tiene nada de malo. Y el busto de Yuri está como siempre. Igual de grande y precioso. Sayori... Sayori se pone en pie en actitud de triunfo. Mónica está detrás de ella, totalmente desconcertada. Prepararé un poco de té. Yuri sale corriendo. Natsuki se sienta con una expresión totalmente en blanco y mira al vacío. Así que por eso Sayori es la vicepresidenta. Se lo digo a Mónica entre susurros. Ella asiente. Sinceramente, yo parezco una buena líder y se me da bien organizar cosas, pero no soy buena lidiando con la gente. Ni siquiera fui capaz de mediar en la discusión. Como presidenta, me da un poco de vergüenza. No, no te culpo. Yo tampoco fui capaz de decir nada. Bueno, eso quiere decir que Sayori es genial a su manera, ¿verdad? Podría decirse que sí. Es un poco cabeza hueca, pero a veces es sospechoso hasta qué punto parece que sabe lo que está haciendo. Entiendo. Cuídala mucho, ¿sí?
no soportaría que nadie le hiciera daño. Ya somos dos. Puedes contar conmigo. Mónica me sonríe con dulzura y se me hace un nudo en el estómago. Una persona tan auténtica es la presidenta ideal, diga lo que diga ella misma. Ojalá tuviéramos oportunidad de hablar un poco más seguido. ¡Muy bien! Ya va siendo hora de irse. ¿Qué les pareció lo de compartir los poemas? ¡Fue muy divertido! Pues creo que valió la pena. Estuvo bien, más o menos. ¿Y tú, Dan? ¿Qué dices? Sí, yo diría lo mismo. Estuvo bien hablar de ellos entre todos. ¡Genial! Entonces, mañana haremos lo mismo. Y a lo mejor habrán aprendido algo al compartir los poemas con el club. Claro, Pepecito, nos vemos. Muchas gracias por venir. Así que los siguientes serán aún mejores. Le doy vueltas a una idea. Lo que sí es que descubrí qué tipo de poemas prefiere cada una de las chicas. Con suerte, así conseguiré causar mejor impresión a la que más me guste. Va, Marcus, perfecto. Sí, tengo muchas ganas de ver. ¿Cuáles son las nuevas ideas? Asiento con la cabeza, más decidido que nunca. Dan, ¿volvemos a casa? ¡Claro, vamos! Sayori me sonríe. La verdad es que hacía tiempo que Sayori y yo no pasábamos tanto tiempo juntos. Y no puedo decir que no lo esté disfrutando. Sayori... sobre lo de antes... ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, lo de Yuri y Natsuki. ¿Suele haber tanta tensión en el club? ¡No, no, no! La verdad es que es la primera vez que las veo discutir así. Te prometo que las dos son maravillosas. No me dirás que las odias, ¿verdad? No, claro que no las odio. Solo quería saber tu opinión, nada más. No me extraña que te lleves tan bien con ellas. ¿Sabes, Dan? Me gusta mucho pasar tiempo contigo en el club. Pero ver que te llevas bien con todas es lo que más feliz me hace. Y creo que a las chicas también les quedas muy bien. Pero... nos la vamos a pasar genial todos los días. Ay... parece que Sayori aún no entiende la situación en la que estoy. Sí, ser amigo de todas está muy bien, pero... ¿puede haber algo más? Habrá que ver qué nos depara el futuro, Sayori. No, 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 espera. Yo quería darle guardar. Y por poco le doy en cargar. Le doy una palmadita en el hombro. Lo dije más para mí mismo que para ella. Pero a veces es más fácil recurrir a Sayori para mis monólogos internos. ¡Muy bien! Sí. ¡Hagamos esto! Así este... emoción. Ajá. Va una. Tristeza. Dos. Claro, Marcus. Diviértete. A ver, diversión. Tres. Torpe. Cuatro. Hola de nuevo, Kitten.
Saltito. No, 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 no. Rechazado. 5. ¿Matrimonio? 6. Matrimonio 6. ¿Alegría? 7. Alegría 7. Infancia 8. Aventura 9. Amigos 10. Ah, es que no, ansiedad va a ser Yuri. ¿Vueltas? No. Vacaciones, 11, vacaciones 11. Nubes, no. Promesa, 12. ¿Fiesta? Fiesta 13, ok. ¿Volando? 14. ¿Vitalidad? No, ok. Luciérnagas, 15. Y increíble, 16. Sí, 16 de 20. Pasa otro día y llega la hora de ir al club. Los dos últimos días me he sentido un poco más cómodo. Cuando entro al aula, me recibe la misma escena de siempre. Hola, Dan. Hola, Sayori. Parece que hoy estás de muy buen humor. Es que no acabo de acostumbrarme a que estés en el club. Ya veo. Pues qué forma tan fácil de ponerte de buen humor. Pero supongo que contigo siempre todo es muy fácil. Por cierto, tengo hambre. ¿Me acompañas a comprar un bocadillo? No, gracias. ¿Eh? Eso no es propio de ti. Tengo mis motivos. ¿Y si miramos un momento en tu bolsa, Sayori? ¿Eh? ¿A qué viene eso de repente? No es por nada en especial. Solo quería echar un vistazo. Con cierto nerviosismo, Sayori saca el monedero. Manipula torpemente el cierre y logra abrirlo. Le da la vuelta y vuelca su contenido en el pupitre. Solo quedan dos monedas pequeñas. Lo sabía. Eres un libro abierto para mí, Sayori. No es justo. ¿Cómo lo supiste? Muy fácil. Si hubieras tenido dinero, te habrías comprado algo para comer antes de venir al club. Así que o no tienes hambre y solo buscabas un pretexto para dar un paseo, o planeaste olvidarte a propósito de que te gastaste todo el dinero y pedirme prestado. Pero hay otro detalle de que no podemos pasar por alto. Que siempre tienes hambre. Así que solo nos queda una opción. ¡Ah! ¡Me rindo! ¡No me hagas sentir culpable! Si te sientes culpable, es que tienes la culpa de algo. A Yuri se le escapa una risita de repente. ¿Eh? No me había dado cuenta de que estaba escuchando. Tiene la cara enterrada en su libro, como siempre. Ah, no estaba espiando ni nada. Es por una cosa que leí en mi libro. Yuri, dile a Dan que me preste dinero. Pero no me metas en tus líos, Sayori. Además, solo deberías comprar lo que puedas permitirte pagar de forma responsable. Y sinceramente, después de intentar urdir una treta tan burda como esa, tu sufrimiento es un castigo adecuado. Ah, acabo de... No quería decir eso. Estaba demasiado absorta en mi libro.
Me encanta cuando dices lo que te pasa por la cabeza, Yuri. No pasa seguido, pero es tu lado más divertido. Pues... ni de broma creo que pienses eso. Pero tienes razón. Hice algo malo y ahora merezco un cumplido. Ok. Gracias, Haru. Voy a esperar tantito. Ok, listo. Un castigo. ¡Eso! Pero, viniendo de ti, Sayori, supongo que todas llevamos a una diablilla dentro, ¿no? Jeje. Que no te engañe. Sayori sabe exactamente lo que hace. Recuerden que les dijo que iba a traerme al club antes de decírmelo a mí. Pero... no habrías venido de no ser por los cupcakes. Tuve que engañar a Natsuki para que nos preparara. Vamos, dame un poco más de crédito, Sayori. Jeje. Algo aparece de la nada, golpea a Sayori en la cara y cae en el pupitre. ¡Ah! ¡Au! ¿Pero qué? ¿Eh? ¡Una galleta! Ciertamente es una galleta gigante envuelta en plástico. Sayori mira a su alrededor. ¿Es un milagro? ¿Para mí? ¿Por haber recibido mi correctivo? Castigo. Bueno, esta vez casi le atinas. Iba a dártela. Pero te escuché balbucear sobre los cupcakes. Eso sí, valió la pena ver tu reacción. ¡Natsuki! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué contenta estoy! Sayori abraza la galleta. ¡Caray, cómetela ya! Sayori quita rápidamente el envoltorio y le da un gran bocado. ¡Qué rico! De repente Sayori se lleva las manos a la boca. ¡Me moví la lengua! Estás armando demasiado alboroto por una simple galleta. Natsuki prueba un bocado de su propia galleta. La tuya también se ve muy rica, Natsuki. ¿Puedo probarla? Huh. A caballo regalado no se le mira el diente. Pero la tuya es de chocolate. Sí, ¿por qué crees que te di la otra? Está bien. De todas formas, me alegra que hayas compartido esta conmigo. Sayori se levanta de la silla, se pone detrás de Natsuki y le envuelve con sus brazos. ¡Ay, ay! ¡Que sí, que sí! Con la galleta aún en la mano, Natsuki se estira para quitarse a Sayori de encima. Sayori se agacha de repente y le da un bocado a la galleta de Natsuki. ¡Oye! ¿En serio hiciste eso? Con la boca llena, Sayori sale corriendo en busca de un lugar seguro. Yuri y yo también nos reímos. ¡Increíble! A veces eres como una niña pequeña. Mónica, ¿puedes decirle a Sayori? ¿Eh? Natsuki mira a su alrededor. Mónica no está en el club. ¡Ah! ¿Y dónde está Mónica? Buena pregunta. ¿Le dijo a alguien que iba a llegar tarde o algo? ¿A mí no? A mí tampoco.
Eso no es propio de ella. Espero que esté bien. Pues claro que está bien. Tendrá algo que hacer y ya. Ya sabes lo popular que es. ¿Eh? ¿No pensarás que... tiene un... No me sorprendería. Es más atractiva que todas las demás juntas. Es verdad. ¿Perdona? La puerta se abre de golpe. Lo siento muchísimo. Ah, ahí estás. No era mi intención llegar tarde. Espero no haberlos preocupado. ¿Eh? Al final a Mónica le importó más el club que su novio. ¡Qué fuerza de voluntad tienes! ¿Novio? Pero, ¿de qué demonios estás hablando? Mónica me mira perpleja. Bueno, da igual. ¿Por qué llegaste tarde? Ah... Es que a última hora tenía estudio libre. Y perdí la noción del tiempo, ¿para qué mentir? Eso no tiene ningún sentido. Al menos tendrías que haber oído el timbre. Se me habrá pasado, como estaba tocando el piano. ¿El piano? Mónica, no sabía que también se te daba bien la música. Ah, la verdad es que no. Empecé hace poco. Siempre he querido aprender a tocar el piano. ¡Eso es muy genial! ¡Tócanos algo, Mónica! Pues... Mónica me mira. Quizá cuando mejore un poco. ¡Bien! Suena genial. Yo también lo espero con ganas. ¿Ah, sí? En ese caso... No pienso decepcionarte, Dan. Mónica sonríe con dulzura. Ah... Tampoco pretendía presionarte ni nada. Tranquilo. He estado practicando un montón últimamente. Y me encantará compartir mis progresos cuando esté lista. Ya veo. Buena suerte entonces. Gracias. Y bien, no me perdí nada, ¿verdad? No, la verdad. Decidí callarme la travesura de Sayori. De todas formas, seguro que Natsuki se acaba quejando con ella. Parece que la cosa por fin se ha calmado un poco. De alguna forma, Sayori logra comerse la galleta entera. Yuri vuelve a tener la cabeza metida en su libro y Natsuki desapareció en el armario. Y vamos a guardar. Y... Ajá. Y eso sería todo por el día de hoy. Los veo el lunes a las 10:30 de la mañana, hora de México. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Espera. No, quiero avanzar. Listo. Entonces, muchas gracias por venir y nos vemos el lunes. Voy a mandar raid. Aunque creo que no hay...
No hay nadie, pero aunque sean nosotros dos.